Amigos, ¿cómo están? Soy Navi y aquí estoy con Mr. X y vamos a comprar cómics juntos. ¡Vamos! Amigos, constantemente me están preguntando que dónde compro mis cómics, que cómo le hacen para empezar a leer cómics, que no saben por cuál empezar. Y es por eso que hoy decidí venir con mi amigo Mr. X para que nos adentre un poco más al mundo de los cómics. Amigos, me retuvieron mi mochila, no puedo entrar con ella, pero pues ahorita me la regresan. Y sí, él me va a orientar hoy para comprar mis cómics. Pues sí, a ver si mejoramos un poquito el gusto de Andrés, ¿no? Soy muy fan. Y bueno, Mr. X, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a leer cómics? Pues siempre que me preguntan cómo empiezo a leer cómics o dónde empiezo a leer cómics, lo más importante es preguntar cuál es tu personaje favorito. Si tú me dices cuál es tu personaje favorito, yo creo que ya sabemos qué estilo de historias te gustan y más o menos qué te puedo recomendar. Ok, bueno, ahorita estoy súper hypeado con Titans y desde siempre he sido fan de los Jóvenes Titanes, por lo que me gustaría saber cómo puedo hacerle para adentrarme a sus cómics. ¿Cuál me recomendarías? Pues mira, si te quieres adentrar a los Teen Titans, te recomiendo mucho Teen Titans The Rebirth, que es un relanzamiento que está reuniendo a un nuevo grupo de titanes que pues ya tiene varios conocidos, pero tiene nuevos integrantes. Tenemos obviamente a Beast Boy, tenemos a Raven, a Starfire, pero tenemos a Robin, que en realidad es Damian Wayne, no es Dick Grayson. Pero a mí me gusta la verdad un poquito más Damian Wayne como Robin, y este es un cómic donde Damian une a este grupo de titanes para enfrentarse a una nueva amenaza. Así que si tú quieres empezar a leer a los titanes, es un muy buen inicio. Ok, me late, entonces me llevo este de titanes, pero ahora, por ejemplo, como que todos nos quedamos súper picados con Avengers Infinity War, entonces, ¿qué nos recomendarías si queremos entender más este conflicto en los cómics? Pues mira, tengo varias recomendaciones, porque Infinity War en los cómics existe tal cual, se llama Infinity War, pero este cómic no es como el que tú has vivido o el que has visto en las películas, realmente es como una continuación, es como Infinity War 2, porque incluso sale la versión maligna de Adam Warlock que posee el guantelete del infinito. Pero esta historia realmente, pues si te interesa seguir o qué podría pasar en el futuro del universo cinematográfico, creo que es una buena vista, no tanto por Infinity War, que parece que es lo mismo, pero no, es una cosa totalmente diferente y que te podría contar un poco del futuro. Y también si te interesaron los personajes de Infinity War, te recomiendo Infinity, donde salen por primera vez los personajes de la Black Order. Aquí salen absolutamente todos, así que si te gustó la Black Order y quieres saber más de ellos, te recomiendo este cómic de Infinity. Oye, pero a ver, por ejemplo, en este cómic de acá vemos que está Wolverine y vemos que están los Cuatro Fantásticos. ¿Tú crees que este cómic nos podría dar como indicios de cómo podrían integrar a estos personajes al universo cinematográfico de Marvel? Realmente no vas a encontrar las respuestas tal cual, porque aquí los X-Men y los Cuatro Fantásticos ya tenían muchísimo tiempo de estar en este universo, pero sí te puedo decir que hay más pistas sobre el futuro de varios otros personajes, como Adam Warlock, que posiblemente lo veamos en Guardianes de la Galaxia volumen 3, porque como te digo, su versión maligna es el que quiere colectar las gemas del infinito, y para vencerlo se unen los Avengers junto con Thanos, y en Infinity Gauntlet, que es verdaderamente donde está inspirada la historia de Infinity War la película, Thanos está un poco loco por el poder de las gemas, no tanto porque él esté queriendo destruir el universo, porque él lo que quiere es traer equilibrio, quiere traer bienestar, y eso significa unirse a los Avengers, algo bastante extraño, pero que podría pasar en el universo cinematográfico. Así que este cómic está curioso, no es el mejor del mundo, pero si te gustó Infinity War, definitivamente deberías de comprarlo. Ok, este también me lo llevo. Y ahora, ¿qué cómic nos recomendarías a nosotros, por ejemplo, que queremos como que adentrarnos más que al universo cinematográfico, al mundo de los cómics, pero que sea un cómic que sea fácil de entender? O sea, como que no necesitemos como que súper conocimiento de todo para entenderlo. Que nos divierta, ¿qué cómic sería? Pues mira, como te digo, lo más importante es saber qué personaje es tu favorito. Yo sé, por ejemplo, que a ti te gustan los X-Men, así que te voy a recomendar algo de los X-Men. Sé que te gusta mucho un personaje que es el líder de los X-Men, que es Cyclops. Esta historia te la recomiendo porque es un joven Cyclops que se encuentra con su padre que creía perdido y se va en una aventura galáctica. Entonces, es algo interesante que no mucha gente conoce, y si tú eres fan de Cyclops, deberías de leer esta historia. Ok, entonces también me llevo este de acá. Y, por ejemplo, ¿qué opinas de Venom? Ahorita como que ando muy emocionado con Venom. Pues, la neta, no te lo recomendaría, pero si tú lo quieres, pues te lo busco y te lo llevas. Hashtag, qué pokis. A ver. Oye, disculpa, ¿te puedes quitar de la sección de Spider-Man? Spider-Man es para todos, ¿no?
Este es el cómic que quieres, no el que yo recomendaría, pero si a ti te interesa el personaje, seguramente te va a gustar. No importa si es bueno o no, lo más importante es que sean cómics que te llamen la atención. Así es como todos empezamos leyendo cómics. Ay, ya, también me lo voy a llevar. Como sabes, no me importa el qué dirán. Pero a ver, lo que me está preocupando aquí es que llevo 3 de Marvel y 1 de DC Comics. Hay que ir por otro de DC, ¿no? Entonces, ¿qué otro cómic de DC me recomiendas? Pues mira, si te gustan los equipos juveniles, te recomiendo Young Justice de la línea Wonder Comics, que es una nueva línea que está sacando DC centrada en personajes juveniles. Tiene a Superboy, tiene a Robin y tiene a Impulse, y está escrito por Brian Michael Bendis, el mismo que creó Ultimate Spider-Man, Miles Morales, muchos cómics así. Así que lo mejor que haces es escribir personajes juveniles. Young Justice yo creo que te va a gustar bastante. Es un muy buen inicio ahorita que está saliendo esta serie, el número 1. Ok, pues también me lo llevo. Esta tienda está muy padre, pues tiene cómics de todo tipo. Vean por favor a Nightwing. Oh yeah, ¿se parece a mí o soy yo? No me contesten, yo me engaño creyendo que sí me parezco. Y tiene frentota como yo. ¿Tú qué opinas de este? Sí, es un buen cómic. Ok, se viene también. Güey, acabo de encontrar el mejor cómic de la historia. ¿Cuál? ¿Quién es yo? Mejor. Archie meets Batman. My baby, este también se viene con nosotros, amigos. Vámonos. Mr. X, ya estoy listo. ¿Tú qué te vas a llevar? Pues yo solo me voy a llevar 2 cómics, Black Hammer, una edición especial y un cómic de Green Lantern. ¿Tú qué te llevas? Yo me llevo todas tus recomendaciones y Archie meets Batman. Bueno, lo que te haga feliz está bien. Ok, van a hacer esto, por favor. Muchas gracias. Wey, ¿no me vas a esperar? Pues mira, aquí está el cómic que quieres. Es el de Gwen Venom. Ah, puta madre.